Nella politica non è inusuale trovare ipocriti che vivono uno sdoppiamento tra il pubblico e il privato? È particolarmente detestabile l'ipocrisia nella Chiesa. E purtroppo esiste l'ipocrisia nella Chiesa e ci sono tanti cristiani e tanti ministri ipocriti. Non dovremmo mai dimenticare le parole del Signore. Sia il vostro parlare sì, sì, no, no. E di più viene dal maligno. L'ipocresia es el miedo a decir abiertamente la verdad. Es fingir o aparentar para quedar bien a los ojos de los demás. En la Biblia hay varios ejemplos en los que se combate esta actitud, como el testimonio del anciano Eleazar, que se mantuvo fiel aún sabiendo que corría peligro su propia vida. También Jesús condena la hipocresía y reprocha a quienes se muestran justos por fuera, pero dentro están llenos de egoísmo y falsedad.